limitamos el tráfico y consumo de más de 10 millones de dosis a nivel global, evitando especialmente que llegue a manos de jóvenes, impidiendo la generación de nuevos consumidores y mitigando las muertes violentas generadas por el microtráfico y las muertes generadas por la sobredosis. La incautación de este alijo afecta de forma considerable a las finanzas de las disidencias de las FARC, Bloque Occidental Alfonso Cano, bajo el mando directivo de alias Allende, quienes dejan de recibir 150 millones de dólares, dinero con los cuales estarán financiando la compra de armamento, la minería ilegal y la criminalidad en el área del Pacífico colombiano, creando zozobra y miedo en la población civil.